Abuelito Cirilo, ¿a qué se refieren cuando dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche? Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Qué gusto volver a encontrarme con ustedes en este día sábado, un día muy especial! Como todos los sábados, tenemos un día muy especial al final de la semana, donde recordamos la creación de nuestro Dios y que tenemos que ser fieles a Él y entrar en un reposo muy especial como es el día sábado, nuestro día, el día del Señor, el día santo. Amigos, esta es la lección número 11. Faltan muy poquitas ya para terminar nuestras lecciones de esta clase bíblica, Exploradores de la Verdad. ¿Recuerdan el nombre? Sí, es una clase muy especial que estamos estudiando el libro de... ¿Cómo es que se llamó? El Apocalipsis. Exactamente, el libro del Apocalipsis. Y hoy día vamos a hablar acerca de... Una palabra muy, muy difícil por ahí que a veces se me olvida y yo creo que ustedes no saben el significado. A ver, ¿cuál será esa palabra? Uy, a ver, se las voy a decir ahora. Escatología. ¿Conocen esa palabra escatología? Esa es una especialidad que también tienen los conquistadores. Recuerdan que esta clase es una clase especial porque ustedes pueden sacar una especialidad de conquistadores o aventureros acerca de escatología. Y escatología es el estudio de todos los acontecimientos que tienen que ver con el fin del mundo, con la venida del Señor, las cosas que van a suceder en el futuro. Eso es escatología, ese estudio. Pero, ¿saben? Ustedes, yo me imagino que recuerdan las cosas que sucedieron hace muchos años, casi 2000 años atrás, cuando Jesús vino por primera vez. ¿Recuerdan que Jesús vino por primera vez? Y en esa primera vez pasaron muchas cosas. Y todo está escrito y está registrado en este libro que está aquí al lado mío, la Biblia, la Santa Biblia. Un libro donde están registradas las enseñanzas de Cristo Jesús, todas las cosas que sucedieron cuando estuvo con sus discípulos y todas las cosas que nos dejó a nosotros para el conocimiento del futuro. Y también muchos profetas escribieron acerca de las cosas que iban a pasar en el futuro. Bueno, pero cuando el Señor vino la primera vez, nosotros también esperamos que venga por segunda vez, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza, lo que tenemos en nuestro corazón. Y esperamos nosotros que venga por segunda vez y para venir a hacer algo muy especial. ¿Ustedes saben cuál es la gran diferencia que hubo en la primera venida del Señor y la segunda? La primera y la segunda. A ver, hay diferencias grandes, pero también hay similitudes, hay semejanzas. Porque, por ejemplo, el Señor la primera vez que vino y Él enseñó a todos y Él vino para dar salvación a sus hijos. Y la segunda vez también va a venir para dar salvación y nos va a llevar al cielo. Pero grandes diferencias también hubieron. Hubieron muchas y van a haber muchas diferencias. Bueno, la segunda venida todavía no sucede, pero en la Biblia está escrito y dice que van a haber diferencias, pero también similitudes. Por ejemplo, dice que todo ojo le verá, así como cuando Jesús subió al cielo después que resucitó y Él se fue al cielo. Todo ojo le vio, toda la gente lo vio. Y la segunda vez que venga, también todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero hay una pregunta que me hizo Esperancita al principio del programa. Qué buena pregunta, Esperancita. Muchas gracias por tu pregunta y por comunicarte con nosotros. Esperanza preguntó, ¿qué significa vengo como ladrón en la noche? Bueno, ustedes saben que hay un versículo que habla acerca de eso, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y hay otra parte de la Biblia que dice también, todo ojo le verá. ¿Recuerdan? Pero esa parte de vengo en breve es algo que
podemos decir que es cuando el Señor venga a buscarnos, cuando el Señor venga en las nubes de los cielos para venir a buscar a su pueblo. Pero ¿saben qué? Hay mucha evidencia en la Biblia que cuando dice que vengo como ladrón en la noche, se refiere al término del tiempo de la gracia. Porque ustedes saben que va a llegar un momento en que el momento de gracia, la justificación de Cristo, lo que Cristo está haciendo en el cielo, en el lugar santísimo, va a terminar. Y eso, cuando se cierra el tiempo de la gracia, es cuando los hijos de Dios estén sellados. Y entonces ahí es cuando la Biblia dice, nadie más, los que sean justos sigan practicando la justicia y los que sean injustos sigan en sus caminos también. ¿Recuerdan? Entonces, cuando dice que viene como ladrón en la noche, ustedes han escuchado o les ha sucedido alguna vez, ojalá que no, pero hemos escuchado cuando hay personas que cuentan que hubo ladrón en la noche en algunas casas. Y esas personas, cuando cuentan eso, ellos nunca supieron cuándo el ladrón vino. Simplemente ellos, cuando amaneció en la mañana y ellos se levantaron y ellos abrieron, salieron al living, comedor tal vez, o de pronto a algún lugar donde tenían cosas especiales guardadas. Ellos recién en la mañana se lograron dar cuenta que un ladrón había venido. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que desaparecieron, que ya no están. Entonces, si el ladrón viene en la noche, entonces nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta en la noche? Parece que no. Nos damos cuenta en la mañana, cuando nos levantamos. Porque si viene un ladrón en la noche, es porque no quiere ser escuchado y no quiere ser visto, porque él sabe que la gente duerme en la noche. Entonces, se mete despacito por algún lugar a ver si encuentra alguna ventana abierta y entra a la casa. Pero eso es lo mismo que sucede con la venida, con el cierre del tiempo de la gracia. Con la venida del Señor es más adelante, es lo que siempre sabemos. Pero la evidencia dice que el Señor, si viene como ladrón en la noche, es cuando el tiempo de la gracia se cierre, la puerta de la gracia ya no esté abierta. Entonces, ¿qué sucederá? Nos vamos a dar cuenta de que la puerta, el tiempo de gracia o la puerta de la gracia se cerró cuando el Señor venga. No vamos a saber y no nos vamos a dar cuenta cuando la puerta de la gracia se haya cerrado. Entonces, cuando despertemos y en la venida del Señor, entonces la gente se va a dar cuenta que la puerta de la gracia ya se cerró y que no hay más. No hay otra opción, así como la gente de la casa, cuando se despierta en la mañana, ya no tiene nada que hacer, porque las cosas ya se las llevaron y el robo ya fue hecho en la noche. Entonces, ya no hay tiempo para hacer nada, porque el ladrón ya no está. Y eso es lo mismo que va a suceder. Entonces, Esperancita, eso es algo que podemos estudiar mucho. Y tenemos que estudiar para estar seguro de las cosas que la Biblia nos enseña. Entonces, ustedes saben que Jesús va a venir y dice que todo ojo le verá. Sí, todos le van a ver, porque hay muchos engaños que va a realizar el Satanás, donde engañará, dice la Biblia, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, tenemos que estudiar mucho para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros sepamos exactamente las cosas que van a suceder y nunca seamos engañados, porque tenemos el conocimiento de la verdad. Así es que no se olviden. Y saben, hay algo que nos espera. Cuando llevamos al cielo, el Señor va a ver una cosa que nos va a regalar. Y yo sé que ustedes saben algo que se coloca aquí en la cabeza. Exactamente, una corona. Nos regalará una corona. Y en la Biblia está escrito y dice que tendremos un galardón. Y una corona será puesta en nuestras cabezas también, como reyes y reinas, como príncipes. Pero saben, también hay algo especial que debemos hacer.
Porque el Señor dice en su palabra que el Señor Jesús vendrá cuando el mensaje sea predicado a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Todas las personas conocerán de Jesús y ellos podrán tomar su decisión para saber si aceptan al Señor o no. Entonces, debemos predicarlo, porque si predicamos, el Señor va a venir antes. Y para que venga pronto, nosotros queremos que ya todo el sufrimiento y todas estas calamidades y cosas terribles que están sucediendo en todas partes del mundo dejen de pasar. Y para eso, tenemos que predicar el Evangelio y contarle al mundo que el Señor Jesús viene pronto y que viene para salvar a su pueblo, y también otras personas pueden ser parte de ese pueblo. Así es que los invito a que no dejen de predicar y de contarle a sus amigos que el Señor Jesús viene. Así es que vamos a poner esto en oración y pidámosle a Jesús que nos ayude para tener valor siempre, para que podamos predicar el Evangelio a todas las personas que conocemos. Bueno, así es que vamos a hacer una oración ahora. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias Señor te damos por este día hermoso que tú nos das, por este día sábado, por tu compañía, tu cuidado y tu protección. Gracias porque podemos estudiar la Biblia y porque podemos aprender un poco más y acercarle la venida del Señor Jesús. Gracias Señor porque somos tus hijos y porque tenemos una linda esperanza de que vamos a pasar un día vamos a ir a morar contigo en las nubes de los cielos. Gracias Señor porque podemos contarle a otros todavía que tú existes y que tú vienes pronto a buscarnos. Acompáñanos, ayúdanos, danos el valor para poder predicar y quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Tengo un desafío para ustedes antes de irnos y de despedirnos. Los voy a invitar para que a ver si es que ustedes pueden hacer un dibujo y mostrarlo, mandarlo a Espacio Kids para que nos muestren ahí, podamos verlo todos los amigos, un dibujo acerca de la venida del Señor Jesús. Cómo ustedes estudian en la Biblia y cómo ustedes se imaginan que va a ser la venida del Señor Jesús de acuerdo a lo que ustedes han estudiado en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Así es que mándenme un dibujito con una fotito de ustedes y mostrándome ese dibujo de cómo ustedes creen que va a ser la segunda venida del Señor Jesús. Los espero el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao.